Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Pover Granados, Señor Milaneso, Sebastián Mendoza, Novelas Ligeras FV, Ezequiel Ángel, Yamil Beliz, y Gabriel 05. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, y Nicolás 20. Nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 524. Mikoshion. Muchos mundos estaban conectados a este, pero solo se conocen a Menominaka y Kamui. Pero algunos lugares estaban conectados a este mundo pero estaban sellados. La posición con la que sentía que esto estaba conectado era el país demonio. Después de varios días, en el país de los demonios, la región del templo de Moryo fue completamente arrasada. La gente en el palacio estaba extremadamente asustada y nerviosa, y los guardaespaldas estaban alerta. ¿Aún no ha llegado el shinobi que empleamos? Esto no es bueno. Varios ministros tenían diferentes expresiones, ya que estaban ansiosos por el sello roto de Moryo ya que no tenían la fuerza para luchar contra Moryo y sus títeres. Después de que el santuario fue destruido, la gente intentó contratar a shinobi para resolver el problema, pero lo que contrataron fueron shinobi de Konoha, que estaba muy lejos de ellos. En ese momento, apareció una chica de edad similar a Hinata. Llevaba el atuendo de doncella del santuario, Miko. En el palacio, de repente, aparecieron silenciosamente algunas ondas en el espacio. Si no recuerdo mal, este debería ser el país de los demonios. Roja miró a su alrededor y, en su visión, una pequeña niña apareció frente a él. Con respecto al amigo del país del demonio, Roja tuvo una profunda impresión, y solo vino aquí porque recordó que ella podía ver el futuro. Siempre que esté relacionado con el concepto de tiempo, Roja le prestará atención directamente. ¿Tú, quién eres? ¿Cómo viniste aquí? En ese momento, la pequeña Shion se alarmó al abrir sus pequeños ojos somnolientos, y cuando vio a Roja, su somnolencia desapareció. Gritando alarmados, los guardias exteriores entraron inmediatamente al palacio. De hecho, una persona apareció aquí sin que ellos lo supieran, esto sorprendió a los guardaespaldas. Su Alteza. ¿Estás bien? ¿Quién eres? Algunas personas saltaron directamente frente a Shion y estaban dispuestas a arriesgar sus vidas por ella. Otros miran a Roja con vigilancia. Roja miró al techo y pensó un poco, y luego dijo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy un shinobi. ¿El rey de la marina? ¿Shiniganis? ¿Shinobi? Él era todo esto. Al escuchar la extraña respuesta de Roja, los rostros de varios ministros se arrugaron, pero cuando pensaron que Roja podría colarse sin que ellos lo supieran, no debería ser una persona común y corriente. Pensando hasta aquí, los ministros le preguntaron directamente a Roja. Entonces, por casualidad, ¿eres tú el shinobi que recibió la tarea de proteger a su alteza? Solo tú. ¿Dónde están tus compañeros? Antes de que el ministro pudiera terminar, otro interrogó directamente. En ese momento, la asustada Shion se recuperó mientras escuchaba a los ministros y miraba al suelto a Ori de Roja, lo que lo hacía parecer débil. ¿Este tipo puede proteger a alguien? Debido a las cosas que experimentó, su personalidad era opuesta a la de Hinata, su lengua era venenosa y su actitud era la de una niña mimada.
Al escuchar estas palabras, Roja no prestó atención a los ministros y miró directamente a Shion con una sonrisa y dijo: «Una persona a la que debo proteger, nadie puede soñar con ponerle un dedo encima». La boca de Shion se torció mientras lo miraba con sospecha, luego dijo directamente: «No alivia a nadie». «Es cierto que no te sientas aliviado, no dije que te protegería». Los ojos de Roja se burlaban de la niña y ella trató de analizar lo que sentía en función del futuro. El rostro de Shion cambió directamente a una mirada impresionante, incluso los ministros y guardaespaldas eran iguales. ¿Es este tipo realmente el ninja que protegerá a Shion? ¿Es posible que se trate de algún tipo de error? ¿Cuál es el objetivo de este tipo? Estallido. 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 Mientras la gente estaba sorprendida, la tierra comenzó a vibrar, y la vibración pareció hacerse más fuerte con el tiempo a medida que se escuchaba el sonido de pasos. Esto es malo. La gente en el palacio se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y cuál era el sonido y no tuvieron tiempo de mirar a Roja ni de conocer sus antecedentes mientras salían corriendo. El rostro de Shion cambió repentinamente porque tenía miedo. Llegó a la entrada y vio que muchos títeres venían hacia ese lugar. Mantenerlos alejados era imposible, el guardaespaldas, las paredes, todo sería destruido si se enfrentaban a ellos. Al ver esto, Shion palideció. Vinieron inesperadamente ahora. Bajo el estado de pánico, Shion se volvió directamente hacia Roja y, sin pensarlo, se arrojó sobre su espalda y le dijo: «Date prisa y vete, rápido». Si supiera quién es Roja, estaría llena de sudor y se derrumbaría. ¿Quién es Roja? Él era el Shinobi no Kami. Por no hablar de algunos demonios, incluso si las cinco grandes naciones vinieran hacia él, los arrasaría hasta los cimientos. La ira de Roja probablemente destruiría el mundo si algún día se enfureciera, claro está. No fue una broma ni una exageración. Hubo algunos ejemplos antes, y Konoha casi destruida es uno de ellos, y controlar Demist es otro. Al ver a Shion cabalgando sobre su espalda, Roja casi cae al suelo. No tenía obstáculos en ambos mundos y nadie se atrevía a darle órdenes. Y aquí hay una pequeña niña dándole órdenes, él directamente estiró su mano y agarró a Shion de su espalda. Capítulo 525. El Shinobi no Kami se deshará de Marjo. Bájame. Shion quedó atónita antes de comenzar a luchar. Sin embargo, el ejército títere se estaba acercando a ellos. Todo a su paso fue destruido a medida que avanzaban. Escapemos. Rápidamente. Al ver el ejército títere, Shion volvió a gritarle a Roja. Pero en ese momento, vio a los guardias y ministros incapaces de resistir al ejército de títeres, antes de que uno de los guardias dijera: «Saca a su alteza de aquí rápidamente». «Rápido, huye, no te preocupes por nosotros». Muchos gritaron mientras se preparaban para morir hoy. Sin embargo, Roja que llevaba a Shion miró al ejército títere, sus ojos mostraban desdén. «¿Huir?». Tiró de Senma Gorosi, levantó la mano y dirigió directamente la espada hacia los títeres. Todos sintieron que el tiempo se detenía, incluido Shion, y todo quedó en silencio. La energía negra de Jetsuga Tenso atravesó a todo el ejército. Estallido. Todos los títeres fueron aplastados cuando aparecieron líneas junto con los cuerpos del ejército de títeres. Los cuerpos de los títeres fueron separados en dos mitades. Sin embargo, esto no es lo único aterrador. La energía de la espada se precipitó hacia la montaña lejana y la cortó también. Cuando la montaña empezó a caer, todos los títeres cayeron. Después, un fuerte sonido llegó a sus oídos cuando la montaña y los títeres llegaron al suelo. Ninguno de ellos todavía podía entender lo que estaba pasando. Shion y los demás pensaron que estaban soñando antes de que el sonido aplastante de la montaña cayendo llegara a sus oídos como un trueno. El sonido los despertó y supieron que era real, no un sueño o un genjutsu. Mientras la onda de choque se precipitaba hacia ellos, Roja levantó a Senma Gorosi y lo agitó. ¡Guau! La nube de polvo y la onda expansiva se detuvieron en su lugar y se dispersaron suavemente. Esto hizo que la gente no pudiera parpadear ni pensar mientras miraban a Roja. Algunas personas tragaron saliva mientras sus ojos se llenaban de asombro.
Pero en ese momento, algunas personas pensaron en la identidad de Roja con incredulidad y conmoción y dijeron directamente: Tú no eres el Shinobi. Solo una persona tenía este tipo de poder en el mundo Shinobi. Era alguien muy famoso y temido en todo el mundo, Shinobi no Kami Roja. Sus leyendas llegaron a todo el mundo. Además, una de estas leyendas decía que podía destruir montañas fácilmente y cambiar el paisaje a voluntad. Roja bajó a Shion y dijo: Si el Hokage de Konoha no salió de la tumba, entonces soy yo a quien acabas de adivinar. Tú, ¿por qué has venido a nuestro país? En ese momento, los ministros tenían claro que Roja no era de Konoha y que vino aquí por diferentes razones. Se asustaron por lo que vieron, pero aún así preguntaron. Después de que él la dejó, Shion miró a Roja mientras escuchaba muchas leyendas sobre este hombre cuando ella era joven. Tenía dudas sobre estas leyendas y simplemente las trataba como una historia para escuchar, no como algo serio. Pero hoy experimentó lo que Roja puede hacer, con apenas un poco de esfuerzo. Incluso ahora, no podía calmarse. Acabo de salvarte de un ejército que te habría matado fácilmente, y ahora preguntas por qué he venido. Roja no les prestó atención a los ministros y simplemente giró la cabeza y miró a Shion. En ese momento, Shion finalmente se recuperó mientras miraba débilmente a Roja. Anteriormente pensaba que Roja era un ninja de Konoha y le mostró muy malos modales. En este momento, pensó en las palabras de Roja antes, él dijo que cualquiera que quiera proteger, nadie puede siquiera ponerle un dedo, ella se mostró escéptica al principio, pero ahora creía que él hablaba en serio. Mirando al algo perturbado Shion, Roja se rió entre dientes mientras no podía evitar hablar. Relájate, desde que vine aquí, resolveré el problema de Moryo. En cuanto a la recompensa, estudiar el poder de Miko debería estar bien, como continuó Roja en su mente. Al escuchar las palabras de Roja, Shion se sorprendió. Finalmente, ella aceptó lo que él dijo y quedó gratamente sorprendida mientras los ministros estaban locos de alegría. El Shinobi no Kami se librará de Moryo. Tal como están las cosas, tal vez a su nivel, sería fácil, ya que a los ninjas de Konoha, simplemente los obligarían a limpiar el palacio. En cuanto a si tendría éxito o no, no estaban realmente preocupados, ya que si el Shinobi no Kami no pudiera resolver este problema, entonces toda la aldea de Konoha tampoco tendría ese tipo de poder. Capítulo 526. Primer Raikage. Esto es en lo que se convirtió, el país de Swamp. Roja estaba llevando a Shion hacia el sello de Moryo, después de llegar, las cejas de Roja se arrugaron. Todo el país estaba lleno de destrucción, y todo el lugar estaba casi arrasado. Shion quedó impactada por la vista. Aunque ya esperaba que estos títeres destruyeran todo, ver esto era diferente a su imaginación. Cuando Roja se enfrentó a los títeres, algunos lugares se salvaron de la destrucción, pero aún así fue cruel. Caminemos. La expresión de Roja volvió a la normalidad cuando dijo. En cualquier caso, todavía era humano y no se quedaría quieto mientras monstruos o demonios de un mundo diferente se atrevían a poner un pie en este mundo y masacrar humanos. Shion asintió. Roja tomó la mano de Shion mientras avanzaba. Por lo general, Shion era demasiado delicada y no podía caminar demasiado. Originalmente, Shion no abandonaría el país de los demonios, y Naruto llegaría allí y se enfrentaría a Moryo allí. Pero con la teletransportación de Roja, sería fácil llegar allí. Roja avanzó y ordenó que ambos desaparecieran. En el país del pantano, Moryo fue sellado dentro de un santuario. En su interior, un cuerpo exudaba una extraña aura que parecía descomponer todo lo que tocaba, y ambos ojos en ese cuerpo eran completamente negros, sin el blanco de un humano normal. Además, el chakra que tenía está por encima de Kages, es al menos el nivel de una bestia con cola. La iluminación cubría todo su cuerpo. Si un shinobi pudiera controlar un bijuu que está dentro de él, entonces fácilmente sería un shinobi de nivel Super Kage. Pero este no era un Jinchūriki, la enorme cantidad de chakra en su cuerpo es completamente suya. Parecía, el primer Raikage. Es alguien de la época de Ashirama. Él fue quien estableció la aldea de las nubes. En cuanto a su poder, lo más probable es que solo fuera inferior a Ashirama y Madara. Los otros cuatro Kage probablemente estén al mismo nivel. Lo más probable es que todos fueran de nivel Super Kage. Es solo que Ashirama y Madara eran anormales, eran los más fuertes de su tiempo, e incluso si los otros cuatro Kages los atacaran, no podrían ganar.
maldita sea, atreverse a controlarme usando el Edo Tensei. Aunque el Edo Tensei lo controlaba, el Raikage sintió que esto era lo más vergonzoso que le había pasado. En este momento, en algún lugar subterráneo. El efecto del Edo Tensei es perfecto ahora. Llevar a estos Kages a su punto más fuerte es bueno, y serían piezas fuertes en nuestro plan. Obito estaba sentado quieto mientras controlaba el Edo Tensei y sacudió la cabeza mientras decía. Es una lástima que no podamos sacar a Hashirama Senju. El cuerpo de Hashirama está en manos de Orochimaru. Witetsu habló directamente con Obito. Obito se burló. En realidad lo sé, pero no puede usar Edo Tensei en Hashirama con toda su potencia, como máximo el 10% es el límite. Eso no significa que Orochimaru no pueda usar el Edo Tensei perfectamente, porque si Hashirama fuera revivido con todo su poder, podría deshacerse del poder del control del Edo Tensei fácilmente y probablemente matarlo. Dijo Witetsu con una sonrisa malvada, y se alegra de la desgracia de los demás. Obito dijo directamente. El Edo Tensei en Hashirama de hecho tiene algunos riesgos, los otros cuatro primeros Kages y segundos, su poder es suficiente. La recopilación de información de Black Zetsu fue de primera categoría, Orochimaru y Kabuto no podrán usar el Edo Tensei en aquellos que ya están revividos. Está bien entonces, y podemos probar el primer Raikage en el país del pantano con ese demonio llamado Moryo. El sello de Moryo fue destruido, Witetsu ya lo sabía y se lo dijo directamente a Obito. Sucedió que Moryo era la mejor prueba para el primer Raikage, luego lo enviarían hacia las bestias con cola. En ese momento, en el país del pantano, el rostro del Raikage, que inicialmente estaba lleno de ira, cambió directamente mientras movía su mano, haciendo rápidos sellos con las manos. Capítulo 527. El trueno más fuerte. Esto es, maldita sea. Detén esta técnica. Al darse cuenta de la técnica que su cuerpo iba a utilizar, el Raikage se enojó de inmediato y quiso terminar con ella con fuerza, pero su cuerpo no respondió. Obito tenía la mitad de las células de Hashirama, además de eso, era un Uchiha con un Mangekyō Sharingan, por lo que la fuerza que controlaba al Raikage no era normal. La técnica utilizada por el Raikage era su técnica secreta más fuerte, aparte de él, nadie podía usarla en la aldea de las nubes, solo alguien con un chakra de bestia con cola podía usarla. Después de completar los sellos manuales, una gran cantidad de chakra brotó de su cuerpo y un rayo salió con fuerza de su cuerpo. El relámpago golpeó las nubes y directamente las nubes de trueno se condensaron en el cielo. Numerosos dragones de trueno se formaron en el cielo y se precipitaron directamente hacia abajo, volando el suelo. Arte secreto del lanzamiento del relámpago. Rugido del dragón del trueno. Ningún otro Kage tenía este tipo de poder. Esta técnica podría destruir montañas. En el pasado, el primer Raikage se basó en esta técnica para arrasar una ciudad. Este ataque no fue inferior a un Bijurama. En este lugar hay un odio. Este lugar debería ser destruido. Inicialmente, el rostro del Raikage estaba lleno de ira, pero cuando miró el lugar donde su jutsu iba a caer, ya no estaba tan enojado. Mientras el relámpago flotaba sobre el santuario de Moryo, de repente, la energía de la espada destelló directamente hacia ese lugar. Las palabras no pueden describir el poder detrás de ese ataque, pero hay una cosa que se puede sentir. El mundo parecía estar partido por la mitad. Bajo el ataque, el rayo jutsu se dispersó. Oms. La tez del Raikage cambió repentinamente, mientras miraba esto con incredulidad. Su movimiento, incluso contra Hashirama, al menos le haría retroceder cuando lo recibiera, e incluso contra el Susanoo completo de Madara, lo obligaría a usar su espada para resistir el ataque. Y aquí hay alguien que simplemente destruyó su ataque así como así. El Raikage miró en la dirección de donde vino el ataque, solo para ver a dos personas, una niña y un joven de cabello largo que vestía un ori blanco y negro. Por supuesto, estos dos eran Roja y Shion. Por supuesto, si la energía de la espada se liberara desde varios kilómetros de distancia para destruir el jutsu más fuerte del Raikage, solo podría ser Roja. Disculpe, pero no puedo obligarle a destruir este lugar todavía. Roja agarró a Senma Boroshi y miró al primer Raikage. Debido a la velocidad con la que se movían, Shion estaba mareada, cuando se recuperó, su pequeño rostro se sorprendió cuando le preguntó a Roja. Eso, ¿por qué no podemos hacer que destruya el santuario si puede eliminar directamente a Moryo? Roja miró a Shion antes de decir, te lo haré saber más tarde.
Roja miró al primer raikage que estaba mirando a Roja seriamente. Puedes derrotar fácilmente al jutsu más fuerte ante anciano, y parece que la generación actual está superando a la anterior. ¿De qué aldea eres? No pertenezco a ninguna aldea, pero la niebla son mis subordinados. Roja pensó, ¿entonces Obito quiere usar el Edo Tensei para recolectar las bestias con cola? Eso es creativo. Al escuchar las palabras de Roja, las cejas del primer raikage se arrugaron. Si Roja fuera de la aldea de la nube, estaría feliz, y si fuera de otra, no estaría enojado. Ya que puedes bloquear mi poder, tal vez puedas sellar a este anciano y quitarme el control. Al mismo tiempo, su cuerpo se movió directamente y comenzó a hacer sellos manuales. Arte secreto de lanzamiento de relámpago. Rayo. Estallido. La tierra retumbó mientras relámpagos interminables brotaban locamente del cuerpo del raikage. Casi como espantosas olas que surgen del océano, los rayos se tragaron el suelo y quisieron destruirlo todo. Shion entró en pánico cuando vio esto, pero al pensar que Roja estaba con ella, el Shinobi no Kami, se sintió un poco aliviada. Pero aún así, todavía tenía miedo de lo que estaba viendo. Aunque Roja casualmente cortó una montaña, el rayo daba miedo. Incluso puede tragarse una montaña entera. En comparación con el perturbado Shion, Roja estaba mirando gentilmente al raikage, y ni siquiera parecía considerar el rayo frente a él. Agarrando a Zenma Borosi, Roja agitó directamente su mano. ¡Guau! Un rayo plateado pasó directamente a través del rayo y se partió directamente por la mitad. Capítulo 528. Demonio. Este. El primer raikage miró con incredulidad, pero antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo fue cortado por la mitad. Incluso si estuviera en Edo Tensei, con los seis poderes de camino de Roja, este corte acabó directamente con el jutsu. Esto es, ¿qué clase de poder es este? De pie detrás de Roja, Shion flotaba con la ayuda del chakra de Roja mientras su boca estaba abierta por el shock. Incluso si Roja pudiera dividir una montaña, verlo dividir un mar de relámpagos es extraño, fue como un sueño. Al mismo tiempo, Obito abrió los ojos y parecía sin aliento, su pupila se encogió. ¡Qué poder! El ataque del primer raikage no pudo tocarlo. Además, puso fin al Edo Tensei con un golpe de espada. Parece que su espada es especial. Tiene cierto poder que va en contra del Edo Tensei. Los ojos de Obito se abrieron con profundo miedo mientras miraba a su alrededor. En el país del pantano, Roja trajo a Shion y se dirigió hacia el santuario después de terminar el primer raikage. Cuando llegaron al santuario, una persona debajo del santuario miraba a Roja con miedo y su cuerpo temblaba. Esta persona en realidad era alguien que tenía el alma de Moryo dentro de él. Imposible, imposible, los sabios de los seis caminos no deberían existir ahora. ¿Por qué hay uno todavía vivo? Moryo no temería ni siquiera a un supercaje o una bestia con cola, sin embargo, al enfrentarse a alguien con los poderes de los seis caminos, tenía miedo. Shion vio el miedo de Moryo y su pupila brillaba con una hermosa luz violeta mientras miraba a Roja. Si lo sellamos nuevamente, podría escapar en el futuro. Si es posible, espero que puedas aniquilarlo directamente. Al escuchar las palabras de Shion, Roja se mostró indiferente mientras Moryo temblaba aún más mientras gritaba. No, no. Tú, doncella del santuario, si yo muero, tú también morirás conmigo. Aunque estaba temblando, Moryo solo podía usar esta tarjeta ahora. Originalmente, Shion escuchó sobre Moryo y sabía que la gente le temía, pero verlo temblar fue satisfactorio. Sin embargo, cuando escuchó sus palabras, Shion se sorprendió y dijo de inmediato. ¿Qué dijiste? ¿No puedes sentirlo? Compartimos el mismo cuerpo. ¿No puedes sentir la conexión entre nosotros? Al escuchar a Moryo, Shion se concentró directamente, de hecho sintió una vaga conexión. Pero su campana brillaba. Sin embargo, Shion no podía creer que compartiera un cuerpo con Moryo. En ese momento, Roja se volvió hacia Shion y dijo, es cierto, de hecho compartes un cuerpo, pero esto no es nada. Al mismo tiempo, Roja caminó hacia adelante e hizo que Shion flotara directamente hacia el santuario. Punto exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Shion estaba asustada y pensó que Roja iba a matar a Moryo junto con ella. No pudo evitar sentir desesperación. Pero al ver a Shion acercarse a él, Moryo se llenó de alegría.
Si puede entrar en el cuerpo de Shion, podrá obtener su cuerpo principal nuevamente. Con suerte, entonces podrá escapar de la barrera de este mundo y esconderse en otro. Incluso si Roja fuera fuerte, no podría ir tras él a otro mundo, o eso pensó. Sin dudarlo, Moryo decidió directamente cambiar cuerpos. No luches. Terminarás muerto en su mano. Sería más rápido y más fácil para ti morir con mi mano. Moryo entró directamente en el cuerpo de Shion. Roja miró a Shion y se echó a reír cuando su Ryatsu rodeó el lugar y entró en Shion. En este momento, dentro del espacio del alma, Shion y Moryo tenían el 50% de éxito. Sin embargo, Moryo impactó el alma de Shion y Willy quería tragarla, pero cuando Shion estaba a punto de darse por vencido, se escuchó una voz. Contraataque. Este sonido es... Shion estaba atónito, mientras miraba a su lado para ver a Roja aparecer a su lado. Roja miró directamente a Moryo. Ryatsu lo bombardeó instantáneamente en un intento de romperlo. No, no así. Hacer algo. Sin embargo, Roja no se detuvo. En cambio, continuó y empujó su dedo al alma de Moryo, y directamente este último desapareció. ¿Qué estás haciendo todavía? Roja miró a Shion, que estaba aturdido. Después de finalmente recuperarse, usó directamente su poder y rodeó el poder restante de Moryo y comenzó a tragarlo. Debido a que Shion y Moryo eran un alma dividida en dos, después de destruir la conciencia de Moryo, Shion pudo tragar el poder restante de Moryo por completo. Cuando no estaba segura de si todo terminaba, miró a Roja para verlo asentir con la cabeza y desapareció directamente del espacio de su alma. Capítulo 529. Principios mundiales. Después de ayudar a Shion con Moryo, Roja regresó al país de Demon junto con Shion. Dentro de una tranquila habitación, Shion se sentó con los ojos cerrados. Roja estaba a su lado, mientras él también cerraba los ojos mientras Ryatsu salía de su cuerpo hacia el de Shion para observarla. De repente, las cejas de Shion se tensaron, como si le doliera, su frente estaba llena de sudor frío cuando abrió los ojos directamente. Roja también abrió los ojos. Miró a Shion y empezó a pensar. ¿Qué pasó? Roja le preguntó a Shion directamente. Shion parecía estar asustada, después de jadear por un momento, lentamente se calmó mientras todavía tenía miedo mientras negaba con la cabeza hacia Roja. No puedo ver tu futuro por completo, como si estuviera siendo bloqueado por algún tipo de poder. ¿Es eso así? Roja en realidad estaba esperando esto, y estaba interesado en esto, sabía que Shion conocería de alguna manera el futuro, era similar a la habilidad de Gamamaru, dos habilidades diferentes con el mismo resultado. Ambos son bastante similares pero ligeramente diferentes. Incluso si fueran diferentes, podrían darle algunas ideas a Roja. Además, inyectó Ryatsu directamente en el cuerpo de Shion e inspeccionó su habilidad. La visión del futuro le resultaba familiar a Roja, pero al mismo tiempo no lo era. La clave fue la capacidad del Kenbunshoku Aki de Roja para ver el futuro. La habilidad de Shion o la habilidad de Gamamaru solo pueden obtener fragmentos. Pero, de hecho, el futuro puede cambiar. Por ejemplo, si Roja cambia algo que vio con Aki, aparecerá otra visión frente a él, lo mismo ocurre con las habilidades de Shion y Gamamaru. Comparado con Iwash, el jefe supremo del mundo de Shinigami, no era tanto. Roja estaba pensando en el poder de los directores del mundo. Se puede decir que Zanka no Tachi es la máxima habilidad en fuerza. De hecho, este es el Bankai exacto que llevó a la derrota de Iwash un milenio antes de que comenzara la historia. Lo que hizo que Iwash esperara a que regresaran mil. Después de eso, Iwash usó su habilidad para dominar el mundo. Pero Roja puede dar fe de que tener el poder de los principios y reglas del mundo es el poder más fuerte que uno puede tener. El poder de Logyoku es la evolución infinita. Era imposible para quien tenía que alcanzar directamente el poder más alto. Quien posee el Logyoku necesita tener el poder que pueda mantener su deseo. Aizen ha alcanzado la cima del poder de un Shinigami, es por eso que el Logyoku fusionó el hueco con el Shinigami creando a Ramkari Visor, la llamada evolución a nivel de Dios. Pero si los Shinigami comunes tuvieran el Logokyu, no alcanzarían el poder de Aizen. Lo que Roja supuso fue, se necesita poder para poder controlar el principio del mundo y resistir el cambio que ocurre debido a su poder. Debes saber que después de llegar al mundo de Naruto, Roja ya no limitó su pensamiento a cualquier mundo.
temperatura, espacio, tiempo y destino, estos principios son, sin duda, temibles, pero la fuerza pura puede destruir un universo. La temperatura, el espacio y el tiempo pertenecen al vacío y no tenían ningún significado para ciertos mundos. Roja siempre pensó que los principios son como herramientas. Herramientas para controlar mundos. Pero las palabras de Roja son fáciles de entender, pero el poder de los principios no. El otro aspecto del poder está relacionado con el cuerpo humano. Sin duda, las armas de fuego dan miedo. Un niño con un arma puede matar a un adulto con un cuerpo fuerte. Pero si dicho adulto lograra algún tipo de poder para deshacerse de su cuerpo mortal, su cuerpo se volvería más fuerte que el acero y ningún arma podrá matarlo. El poder de los seis caminos está creciendo lentamente junto con mi Reiatsu, pero el modo seis caminos es actualmente el cuerpo más fuerte que tengo. Con él, puedo lograr el poder de fusionar a Kanoto Kamega y Guren Yorinmaru con Zankan Otachi. Lo lograré antes de que pueda obtener la fruta chakra de Kaguya y alcanzar la cima de la fuerza. También conozco un poco el principio del tiempo y el espacio, que son técnicas formidables que pueden afectar a muchos enemigos. Pensó Roja mientras se ponía la mano en la barbilla. Shion vio a Roja reflexionar y se sentó allí sin molestarlo. Aunque estaba orgullosa y mimada, y su lengua era venenosa, tenía buenos modales cuando estaba al lado de Roja y era similar a Hinata. Por un lado, el poder de Roja la asusta y de alguna manera le temía, y por otro lado, Roja no solo era fuerte sino también guapa y se le puede llamar una asesina de mujeres, lo que afectó a Shion. Capítulo 530. Dos años después. Roja miró a Shion después de salir de sus pensamientos y dijo, en este momento, tienes todo el poder de Moryo, pero no puedes controlarlo por completo, lo que eventualmente causaría destrucción. Yo debería. Sin esperar a que terminara, Roja volvió a decir. Te daré dos opciones. La primera, sello tu poder y tú te quedas aquí. Te daré instrucciones sobre cómo controlar ese poder y tú lo controlarás lentamente. La segunda opción es que te lleve conmigo a la niebla y te haga mi discípulo. Roja miró a Shion y esperó. La chica que tenía delante era inteligente, lo respetaba y, con su talento, se convertirá en un poder aterrador. Además, ella tenía el poder completo de Moryo en su cuerpo, quien era tan poderoso como una bestia con cola, si capta completamente ese poder, no será menos poderosa que un Jinchuriki. Discípulo. Al escuchar las palabras de Roja, Shion se sorprendió. Roja no aceleró mientras él continuaba mirándola y esperando su elección. Iré contigo a la niebla. Después de un rato, Shion respondió con firmeza. Roja pensó que dudaría más. Pero ella lo decidió en menos de 10 segundos. No pudo evitar sonreír. Bien, más tarde deberías llamarme Sensei, deberías encargarte de los asuntos triviales aquí antes de que partamos mañana. Aunque Shion era el daimyo del país de los demonios, todos los asuntos del país estaban a cargo de los ministros. No necesitaba preocuparse en absoluto por el país. Ese fue el primer motivo de su decisión. La segunda es, porque tenía claro lo que implica ser discípula de Roja. Nadie se atrevería a amenazar esta tierra, sabiendo que la discípula de Roja era de aquí y que ella tendría el poder de protegerla más tarde. Tercera razón, hormonas femeninas. Después de decirle al ministro, no se opusieron a su decisión, no es una broma, y no se atreverían a oponerse a su decisión conociendo el poder de Roja. Si Roja no estaba contenta, el país quedaría destruido, o eso pensaban. Después de dos años, en el desierto del país del viento, que se dice que es el peor ambiente del mundo, reside la aldea de arena. La gente corriente no sobrevivirá en el desierto. Tal vez solo los shinobi pudieran hacerlo. Las tormentas de arena rodearon la aldea como protección, y en ese momento, aparecieron dos shinobi vestidos con la capa común de Akatsuki. Los dos caminaron directamente hacia la patrulla del muro, pero a diferencia de Konoha, no tenían sensores por todas partes. En el desierto, los shinobi no eran realmente serios en su patrulla, solo en la entrada se ponían serios. En el terreno, llegó el momento de cambiar de turno cuando uno de los guardias dijo, «Es hora de cambiar de turno, tengo mucho sueño». Las cejas de otra persona se arrugaron cuando dijo, «Mantente alerta, voy a patrullar, ¿recibiste las palabras del capitán? No hay nada que patrullar y solo hay pájaros de arena todo el día». De repente el rostro del shinobi cambió. Mientras miraba el desierto para ver algo lejano. ¿Qué es eso?
en el desierto aparecieron dos siluetas. Ambos ninjas se sorprendieron e inmediatamente se levantaron y estaban listos para pelear. Mientras las dos personas se acercaban, uno de los dos que estaban junto a la puerta dijo directamente: «Ve y cuéntale esto al capitán, son los Edo Tensei, no pueden controlar sus cuerpos y no morirán a menos que estén sellados». Mientras bajaba la voz, uno de los dos miembros de Akatsuki comenzó directamente a hacer sellos manuales. «Esto es, no es bueno, retírate rápidamente, esto es una técnica de arena desintegrada». Los dos ninjas entraron directamente por las puertas y las cerraron esperando refuerzos. De repente, las paredes de Sand Village, en apenas dos segundos, se convirtieron en arena y cayeron al suelo. Maldición. Al ver esto, los dos Akatsuki estaban enojados, pero estaban indefensos porque no podían controlar sus cuerpos. Los dos fueron inesperadamente el primer Kazekage y el segundo paquete. El primer Kazekage dijo directamente: «Esta técnica transforma todo lo que toca en arena, esta fue una técnica poderosa contra los ninjas de roca, pero no pensé que sería utilizada contra mi aldea, maldito Edo Tensei». Quien lanzó esta técnica fue el segundo Kazekage, y miró la aldea con el 10% de la pared abajo bajo su movimiento mientras olas de arena se precipitaban hacia la aldea, mientras apretaba los dientes con ira. Todo el pueblo estaba ahora sumido en el caos por este ataque. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.